Cada día es un nuevo desafío. Por eso lo mejor es llenarte del Espíritu Santo a diario. Comenzando el día con Dios. Comenzando el día con Dios. Una enseñanza breve, pero profunda del pastor Juan Carlos Harrigan. Iniciamos. Lo que tú necesitas no es un consejo nada más. Es que Dios hable a favor tuyo, es todo. Lo que tú necesitas no es estar cerca de hombres ungidos, es que Dios diga algo de ti. Es que tu nombre salga de la boca de Jehová. Hay alguien que alaba a Dios. Hay alguien que dice amén. Y yo quiero creer que en esta tarde hay una palabra que se está liberando a tu favor. Y esa palabra vaya a tu casa hoy. Y esa palabra se va a meter en la computadora de inmigración. Y esa palabra va a traer la finanza que necesita. Y esa palabra será sanidad para el enfermo. Será espada para el diablo. Esa palabra va a romper las cadenas atadas. Alguien tiene que decir, yo lo creo. Yo lo creo. I believe, yo lo creo. Yo creo, yo creo. Hoy, la palabra se está liberando. Siéntate unos minutitos. Sigo paro. Cuando la palabra se libera, por eso Moisés dijo: Señor, me has llamado por mi nombre. Cuando Dios te toma en su boca, ay Padre, cuando Dios habla de ti, el diablo sabe que eres un proyecto que amenaza al infierno. Cuando Dios dice algo de ti, Satanás teme. Yo quiero profetizarle a los que tienen fe. Yo vengo a profetizarle a alguien. Yo no sé tu situación. No sé con qué estás peleando. No sé cuál fue la batalla del 2018. Pero 2019 Él va a hablar. Dios va a hablar a favor tuyo. Él va a soltar esa palabra. Vete a tu casa, va a decir. Vete a tu casa porque no volverás igual. Vete a tu casa porque el milagro está hecho. Siéntate un minutito. Frente a tantos años inmóvil, Satanás ha trabajado tan fuerte para que la gente deje de creer en lo que oye de Dios. Frente a años paralizados, frente a décadas, años sentado, acostado, nervios inmóvil, músculos sin responder. No hay fuerza, las piernas como agua. Frente a una parálisis tan cortante, Él solo le dio un minuto una palabra. Le digo, frente a 20 años de problemas, te lo voy a resolver con un segundo de una palabra. Vete a tu... Es que de donde está saliendo la palabra, no es de un presidente. Es del que dijo, mandó y existió. Si usted alguna vez ora conmigo, se va a dar cuenta que yo soy loco. Yo me paso noche entera diciéndole, di algo. A veces yo ni brego con demonio, ni ato, ni desato. Yo solo digo, di algo. Porque de lo que Él diga, de ahí me engancho. De lo que Él diga, de ahí me muevo. Hay alguien que alaba a Dios. Y yo creo que esta tarde hay una palabra que ya comenzó a liberarse. Toma tu lecho y vete a tu casa. Prepárate porque como llegaste, dijo Jesús, no va a regresar. El tipo llegó inmóvil que no podía moverse. Pero cuando salió, salió brincando, danzando. Yo profetizo que con el chamuco que llegaste, no te va a ir. El Dios del cielo lo echó fuera. A su nombre. Agradecemos a Dios por esta palabra y a ti por escucharla. Acompáñanos mañana, porque comenzando el día con Dios es lo mejor. Comenzando el día con Dios. Comenzando el día con Dios. Ayúdanos dando like y compartiendo. Además, invitamos a dejar tu comentario o petición de oración.